Día vamos a tener hoy, ¿eh? En la travesía fotográfica de hoy vamos a recorrer dos valles. Iremos desde el valle de Tafí al valle Calchaquí, siempre dentro de la provincia de Tucumán. Probaremos dos delicias gastronómicas que son únicas por sus características en cada uno de estos valles. En Tafí, los quesos, y en el Valle Calchaquí, los vinos. Los antiguos cascos de estancias de Tafí son uno de los atractivos de este pueblo. Nos dirigimos hacia una de ellas para fotografiar su fábrica de quesos. En la travesía fotográfica de hoy veremos cosas distintas de las que vimos en programas anteriores. Antes nos vieron caminando entre los cardones, o entre las vías del tren, o bajando las montañas. En esta travesía vamos a disfrutar de algunas cosas lindas, sobre todo de los quesos de Tafí y los vinos del Valle Calchaquí. El Valle de Tafí fue poblado por los jesuitas entre los años 1718 y 1767, cuando fueron expulsados de América por el rey Carlos III. Luego de esta expulsión, las tierras y todos sus bienes fueron rematados y comprados por vecinos de Tucumán. Así nacieron las estancias de Tafí. Casi todos los cascos de estas estancias todavía están en pie y en muchos casos han sido abiertas al turismo. Tal es el caso de la estancia Los Cuartos, que con sus gruesos muros de adobe, cielo rasos de paja, amplias galerías, centenario mobiliario y su fábrica de quesos, nos tentó a visitarla. La construcción es la típica de este valle y de una época. Caminando por la galería, si miramos hacia arriba, nos sorprende observar la tirantería sujetada con tientos de cuero. Arriba de los tirantes, el cielo raso de paja actúa como un perfecto aislante. Estas largas galerías siempre formaron parte importante en la vida de las familias. Sabiamente orientadas hacia el norte, las hace confortables incluso en el invierno. Cruzando este patio, nos dirigimos a lo que era antiguamente la cocina de la casa. Allí ahora funciona la fábrica de quesos. Y esto va encima. Presionando la cuajada. Presionando la cuajada. Y esto pasa allá a los aros, digamos, a la prensa. Y digamos, están a 24 horas y ya está listo el queso para sacarlo. Bien. Ah, perfecto. Eso se llama patancha.
nos explican por qué el sabor de sus quesos es tan especial. En primer lugar, se usa leche de vacas que se alimentan de algarrobillo, una pastura típica de este valle que es la que le daría ese sabor tan particular. El amasado de la cuajada se realiza a mano. El prensado se hace con maquinaria construida con madera del valle y luego el estacionamiento se hace en los zarzos de caña. No, porque esto está hecho, digamos, con la receta de los jesuitas. Esto viene, digamos, nosotros somos los únicos que lo amasamos, digamos, ahora lo hacen con, le ponen con maquinaria, otras químicas, nosotros lo hacemos amasado a mano, lo tradicional. Con las recetas jesuitas. Sí. Bueno, esto que estamos viendo son los famosos quesos de Tafí. Son únicos en el mundo. Estos son los zarzos, donde se pondrá el queso que será estacionado. O sea, acá arriba se ponen los quesos. Se ponen los quesos para estacionarlos. ¿Durante cuánto tiempo los estacionas? Y hay veces 4 meses, 5 meses, hasta un año pueden estar ahí. Un año estacionados. Sí, y ya pasan a ser quesos de rallar, ¿no? Cuando están muy estacionados, ya pasan a ser quesos de rallar. ¿Y estos quesos, por ejemplo, qué estacionamiento tienen? Y estos tienen 20 días, 25 días. Bien. Están para el consumo ya, pero hay gente que lo pide un poco más estacionado, de 3 meses, 4 meses, y hay gente que lo pide así fresquito. Para tomar fotos de este lugar, elegí un lente gran angular y un flash, pero solamente para luz de relleno. La luz directa del flash hubiera provocado una foto poco atractiva.